Bájalo para ver todo. Bájalo. Luego ya, acércate. Acércate, acércate. Ya, más. Allá. Ya, ahí déjame. Venga. Bueno, estamos con el señor. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Magdalena. ¿Qué edad tiene? 44 años. 44 años. ¿Y cuántos compone su familia? Componemos. Soy yo, mi esposa y un hijo de 2 años. ¿Dos años? De 2 años. Y un antenado de 6 años. ¿Y a qué se ha dedicado de...? Bueno, primero, bueno, primero más que nada, ¿no? Pues, bueno, ¿hasta qué nivel estudió de...? Hasta el nivel de primaria nada más, hasta 6 años. Porque yo ya no quise estudiar, según... Ya ves que las malas mañas con los amigos, dice, ¿para qué estudias? Mejor ponte a trabajar y vas a ganar el dinero. La misión del dinero es como cualquiera. Y pues yo dejé el estudio nada más por pensar en ganar en el dinero. O sea, la ambición te lleva a hacer muchas cosas, te lleva a la perdición. Y aparte de eso, de que te lleva a la perdición, pues te destroza la vida, ¿no? Porque te ilusionas. Pero más que nada en esta época que estamos viviendo, pues más que nada el estudio es lo mejor que debe ser, porque así haces una vida bonita, compartir con mucha gente más importante. Porque sin estudio no vales nada, estás encerrado en un círculo que la gente no te toma en cuenta. Hazte cuenta que es un objeto olvidado, pero ya con el estudio te valoras, valoras a tu familia, valoras a mucha gente, conoces muchas personas. Y en cambio, si sin el estudio estás todo encerrado, como te acabo de decir, te vas en las drogas, te vas en el alcoholismo, como yo lo hice, y a base de eso... Pero, pues, o sea, primero, ¿a qué se dedicó? Primero yo me dediqué por esto, como le digo, dejé el estudio para venirme a trabajar aquí en la Ciudad de México, que es el Estado de México, pues allá por mi Victoria. ¿Y a qué empezó a trabajar? ¿Su primer trabajo de qué fue? El primer trabajo yo vine a trabajar ayudante de albañil. Ya de ahí fui aprendiendo yo para matar, ¿no? Para pegar tabique, armar una losa, pegar la teja, todo lo que es una fachada de una casa. Pero como todo eso, pues también lo lleva uno la ambición, porque luego dice, pues los días sábados y vámonos, que es la vida alegre para el albañil, que se va a ir a festejarlo en un congal, ¿no? Para que, pues es que no se puede decir nada, pero que están grabando. Es donde se lleva uno, o sea, el albañil se da la vida de rey, como se dice, ¿no? Entre semana anda sufriendo, pero el día sábado cuando le pagan, se va a echar que sus mariscos, sus modelos, todo eso, pues, aunque la familia esté llorando, ¿no? Porque luego a veces en este caso, cuando los niños dicen, ay mamá, yo quiero un refresco, pues espera a tu papá que venga, hijo, dice, pues luego te voy a comprar el refresco. Pero si sabes que papá lo está festejando con otros amigos en una cantina o en una pulcata, como yo lo hacía. Y entonces pues se le olvidan porque ya no les dan el estudio ni le preguntan qué está haciendo su hijo, si va avanzando en la escuela, no, porque todo se lo dejan a la madre. Y la pobre madre pues llorando decía, arrepentirse, ¿por qué me casé con este señor que no me comprende o algo así? Pero en este caso pues yo digo las cosas reales, tal como son, ¿no? Y por esto luego me decía, ¿por qué no te empiezas a trabajar en una fábrica? Y yo decía, no, ¿sabes qué? Mira, es que en una fábrica, no, me decía, es que sí es bonito, dice, porque al año te van a dar tu aguinaldo, te van a dar no sé qué, tu regalo. Y yo siempre dije, pero con un salario mínimo, pues, está cabrón mantener a una familia con 600 pesos que dan y luego estar encerrado, pues como que no, dije, no. Eso me pasa por no estudiar. Y por eso cayó en el alto. Y por eso, si hubiera yo estudiado, yo le hubiera hecho caso a mis padres porque ellos querían que yo fuera un maestro para educar a los niños, porque esa era su función. Pero un hijo desobediente como yo, pues, no lo hizo. Me salí de allí con la misión del dinero y quería trabajar a superarme, no lo hice. Me fui a la perdición porque, pues, a base del alcoholismo y todo, pues, yo echaba la culpa a la sociedad, porque el que andaba mal era yo, no era la sociedad. ¿Y cree que en este tiempo existe un buen apoyo del gobierno en los desempleos y todo eso? En este tiempo no, porque yo le voy a hacer franco, ¿no? Dijimos que con el cambio y todo eso, pues así lo hicimos. Votamos por el cambio y de todos modos no hay ningún resultado. Al final de cuentas nada más somos un objeto utilizado. Votes por el quien vote, dice que la, ¿cómo se llama? La honestidad o
no sé cómo se le llama esa, democracia. Ah, la democracia. Pero ¿cuál democracia? Si no veo uno nada. Me meto al comercio ambulante, está lo mismo. Es cierto lo que dice una canción de los Tigres, que si vas triunfando, el gobierno te tiene que chingar. Y si estás hasta abajo, no te toman en cuenta. Yo a veces cuando vendo mi producto, a veces saco unos 700 pesos, 800 de los dos días, sábado y domingo. Pero con eso paso a alimentar a la familia. Pero hay a veces que me va de la patada, como se dice, unos 300 o 250. Entonces, ¿cree que no tener empleo es culpa del gobierno o también es culpa de una persona? O sea, si la persona no tiene ambiciones de llegar más allá y por no buscar empleo, por la flojera y eso... No, pues el empleo sí se puede dar, pero es cuando tiene uno el estudio, porque así es cuando ya puedes ganar un poquito más. Yo no digo cuánto se va a ganar, pero ya teniendo el estudio sí, es como ya se debe de valorar una familia, ya se debe de valorar la persona que quiere llegar más adelante. Porque sin estudio vas a estar como encharcado nada más y ahí no vas a salir. Pero ya con el estudio, y qué bueno que ustedes así como me están grabando en la cámara, pues que le echen gana, porque el mejor estudio, porque... Decíamos allá en el grupo de Alcohólicos Anónimos, no te vayas a quedar como los burros a mitad del camino y te vas a echar, porque todo lo que has cosechado estos dos años se va a ir para abajo y después le vas a echar la culpa a tu padre. ¿Y qué fue lo que le motivó para no seguir cayendo en el alcoholismo? Lo que me motivó para no seguir cayendo en el alcoholismo es que yo anduve casado con una mujer que no me dio hijos y nada más quería el puro dinero. Y lo que me motivó es que yo me encontré una mujer... Pues como se dice por ahí, no una mujer ni de primera ni de segunda, porque todos son las mismas mujeres, tengan hijos o no tengan, pero hay que saber valorar una familia. Y con esa mujer yo me comprendí, porque es lo real que una mujer se debe de comprender con su pareja. Y al tener un conducto, como le llamamos nosotros, eso fue lo que me motivó, porque a estas alturas yo de 44 años que tengo, señora de 30 años, digo, oye, pues, ya cuando esté viejo, ¿qué consejo le voy a dar a ese conducto? Se me metió en la idea de que sabes que yo le voy a dar un buen estudio para que sea un buen ciudadano, para que progrese, que no quiera que esté estancado como yo. Ya con el nivel de estudio que él vaya teniendo, que yo le voy a dar el apoyo. Va a aspirar a más. Sí, cosas. Porque con él, lo que se dice, el mejor regalo para un alumno es el estudio. Porque tampoco le voy a decir, le voy a enseñar otras cosas que después no los va a aprender, sino que hay que infiltrarle más en la cabeza. A que estudie para que sí se pueda superar, para que le demuestre a la sociedad que sí se puede, porque nada más con el gobierno que no hay empleo y que con eso no le vamos a echar. ¿Cree que tener una buena educación lleva a un buen empleo? Pues sí, tener una buena educación y un buen estudio sí se lleva un buen empleo, porque si no vas a tener buena educación ni vas a tener un buen estudio, todo le vas a echar la culpa al presidente, porque así también yo le echaba la culpa. Pues el presidente nada más lo ponen a uno como guía de una casa, porque el que va a hacer todo lo que hace somos nosotros, no lo va a hacer él. Él nada más dice, al final de cuentas, por ejemplo, nosotros en los pueblos, que hay pueblos que tenemos lucha y pueblos que no. Y dice, no, pues luego se va a dar, pero vamos a seguir esperando que se va a dar, pues mejor vamos a luchar. Pero como por ejemplo le digo yo, sin estudio nunca puedes enfrentarte a un abogado porque tienes miedo de morderte la lengua. ¿Qué le vas a decir? Oye, mi comunidad se está cayendo. Pues mientras no les digas, pues nunca te van a... Como dice el pueblo callado, jamás será escuchado. Y pues todas las conversaciones que yo les digo, yo las he sufrido. La motivación de que ahora me dan ganas yo de vivir es tener un conducto, que toda la sociedad le eche gana, o sea, los que están estudiando. Porque hay personas que luego a veces ya nomás nos vamos... Que porque no la hice yo vendiendo mis burbujas, porque también soy vendedor ambulante de algodón, que porque no la hice, ay, pues me voy a robar, me va a salir mal bien. Y eso deformamos la delincuencia, porque ir a robar, hasta los padres los llevamos entre las patas, los hermanos, una madre que tanto lo quieres te va a empezar a odiar, porque va a decir, oye, si mi hijo era tan bueno, ¿por qué se metió a robar? Los hermanos se van a venir en contra. Entonces, es que acá está más chingón, acá se gana la lana. Pero ¿para qué se gana esa lana? Si nada más es para pura droga, para puro alcoholismo, para pura prostitución, como se dice. Y nunca va a salir uno adelante porque se está hundiendo. Ahora en la actualidad me doy dando cuenta que toda la juventud no pasa de 40 a 35 años cuando están escarbando petróleo. Y pues yo no digo que no me voy a morir también, pero yo digo que hasta cuando Dios diga, pero bien aprovechado y bien vivido. Porque yo tenía un anhelo de que, ¿yo para qué vivo? ¿Para qué estoy en este mundo? Si nadie me comprende, nadie me hace caso. Pero hoy que lo veo, lo digo con ese conducto, pues dan ganas de vivir, dan
muchas ilusiones de sacarlo adelante para que no sean, para no quedarse estancado. Sí, estancado. Bueno. Eso es este, por lo tanto. Su punto de vista de usted, que es lo que nos interesa. Y bueno, este, muchas gracias, no nos queda más que agradecerle. Ah, no, pues espero que le den ganas, para... sí. Y o sea, la pregunta para ustedes, ¿qué es lo que están estudiando? Perdón. Bueno, estamos estudiando la preparatoria en ciencias sociales y bueno, sí, se en el desempleo. Ah, el desempleo. Desempleo, un buen tema. Dale, bueno, gracias. Muchas gracias.